Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Doble Doble. Sí, sorpresa, veo el reloj y sí, es 30 del 12, es 30 de diciembre, sábado, pero la NBA no te deja ni un día de respiro, muchachos. Y nosotros, como bien hacemos todos los días, tenemos que estar acá. A lo sumo, aunque sea yo solito, para informarles lo que acaba de pasar, porque R.J. Barrett es jugador de los Toronto Raptors, acaba de ser tradeado a la franquicia de Canadá, vuelve a casa Barrett. Pero del otro lado también OG Anunoby viaja hacia los New York Knicks. La gran manzana tiene a su jugador tan codiciado, tan esperado. Lo quería hace más de un año a OG Anunoby y finalmente hoy 30 de diciembre del 2023 lo consigue. Vamos a repasar un poquito la información de este trade. ¿Quiénes son los jugadores que van de un lado para el otro? Algunas cuestiones comerciales y lo que es opinión, la mía, la de Nachi, la de Nico, la vamos a dejar recién para el martes cuando volvamos a los diarios normales de Doble Doble, pero en este caso, como estoy yo acá solito, me voy a guardar mi opinión para ese día, mientras pasa la moto y le mandamos un saludito. Por ahora vamos a repasar cómo es el trade y acá vemos los detalles. Vemos que a los Knicks llegan OG Anunoby, Precious Achiuwa y Malachi Flynn. Y por el lado de los Raptors reciben a R.J. Barrett y Manuel Quickly y un pick de segunda ronda del 2024 que es vía Detroit. A ver, acá lo importante aclarar es que al ser vía Detroit es un pick de segunda ronda que puede llegar a ser interesante, pero eso es lo menos importante. Lo importante es que los Knicks reciben finalmente, como dijimos, a Anunoby, a Precious Achiuwa, que es un jugador que venía jugando cada vez menos en los Toronto Raptors, pero es una adición importante para los internos de los Knicks, y a Malachi Flynn, que es un base suplente que vamos a ver qué tanto le puede llegar a servir. Y por el lado de los Raptors, bueno, finalmente un jugador canadiense como R.J. Barrett que puede llegar a darle algunas cuestiones más ofensivas e Immanuel Quickly. Pero empecemos primero por cómo quedó conformado el plantel de los Knicks y lo vamos a ver con Jalen Brunson, Malachi Flynn, Ryan Arcidiácono, Miles McBride, Evan Fournier, Dante DiVincenzo y Quentin Grimes como los guardias. Los aleros podríamos decir un poco corto, pero bueno, Josh Hart y OG Anunoby son dos titular barra suplente, empezando obviamente por Anunoby, que pueden llegar a darle variantes a la pivots, a Randle y a Achiuwa, y varios pivots de los cuales Mitchell Robinson está fuera durante toda la temporada y Jericho Sims algunas semanas por una lesión en el tobillo. Sí está vigente, obviamente, y sano a Isaiah Hartenstein, que viene siendo el titular del equipo, y Taj Gibson como un jugador que firmaron justamente para suplir la lesión de Mitchell Robinson. Lo que vienen usando últimamente los Knicks venía siendo con Jalen Brunson, Dante DiVincenzo, R.J. Barrett, Julius Randle, Isaiah Hartenstein como su quinteto titular. Bueno, yo creo que acá directamente van a hacer un enroque, va a pasar a jugar obviamente OG Anunoby de titular y Malachi Flynn y Precious Achiuwa quedarán como relevos para tanto Brunson como para Isaiah Hartenstein o Randle, que es algo que venían medio flacos los Knicks en cuanto a los internos. Para pasar un poquito a opinar acá, sí, un cachito, qué es lo que gana los Knicks con esta llegada. La realidad es que OG Anunoby, como dijimos, es un jugador que los Knicks querían ya desde la temporada pasada. Habían ofrecido varios picks de primera ronda, según los insiders, por él. Y esta vez lo consiguen sin dar a cambio esos picks. Sí, jugadores que obviamente algunos podrán opinar que es un montón el paquete que le dan los Knicks por Anunoby, pero en fin, al cabo es un jugador que a Tom Thibodeau le encanta por su polivalencia, ¿no? Es un jugador que puede aportar tanto en ataque, porque viene promediando una buena cantidad de triples por partido con un mejor porcentaje del que lo hacía R.J. Barrett, y defensivamente creen que puede ser un gran combo para sumar a Jalen Brunson y a Julius Randle, que son dos jugadores que en la cuestión defensiva no es que sean, sobre todo Brunson, no es que sea su gran déficit, pero sí obviamente no su principal aporte está en ataque, no tanto en la defensa. Entonces la llegada de OG Anunoby puede generar cierto balance que no le daba a R.J. Barrett, porque evidentemente no era lo que esperaban o no tenía la consistencia o la constancia que esperaban de R.J. Barrett, por eso termina saliendo. A pesar de ser una pérdida importante desde la parte emotiva, si quieren así, para los fans de los Knicks, que imagino que lo habrán querido mucho y habrán festejado mucho su llegada ya en el draft del 2019. Otra de las cosas que puede llegar a darle este traspaso a los Knicks, como dijimos, es algo de relevo en Malachi Flynn y Precious Achiuwa, pero lo importante es la flexibilidad salarial con la que quedan y de picks de primera ronda, porque siguen manteniendo los picks para poder hacer algún traspaso antes del trade deadline, siguen manteniendo el contrato de Evan Fournier, que evidentemente lo van a traspasar,
y a un jugador joven que quizás ahora tenga un par de minutos más y pueda venderse un poco más fácil, que es Quentin Grimes, que venía un poco tapado y seguramente sea moneda de intercambio si es que finalmente no deciden quedárselo, porque también puede que así sea. En cuanto a la cuestión salarial de OG Anunoby, perdón, es expiring, o sea, queda libre después de esta temporada porque tiene una opción de jugador de 18 millones de dólares que puede rechazar y es elegible para un contrato de, lo tengo anotado, 4 años y 117 millones de dólares si firma hasta el 30 de junio. Así que probablemente, y por lo que dice la información, los Knicks vayan por esa renovación de contrato. Ahora nos metemos un cachito y cortito de los Toronto Raptors. Así queda el roster de los Toronto Raptors con Schroeder, Emmanuel Quickley, Ergie Barrett, Gary Trent, Grady Dick y Garrett Temple entre los guardias, Scottie Barnes, que puede jugar de cualquier posición, lo puse como alero, pero puede jugar en cualquiera, Otto Porter y Jalen McDaniels, Siakam Boucher y Tyus Young entre los ala pivots y con pivots con Poeltl y Coloco. Y este sería un posible quinteto titular de los Raptors si nos basamos en lo que más usó a lo largo de la temporada, porque los últimos dos juegos pasó con Scottie Barnes de base, pero con Dennis Schroeder, LJ Barrett, Scottie Barnes, Pascal Siakam y Jacob Poeltl, también podría ser con Emmanuel Quickley de titular y mandar a Dennis Schroeder al banco, o incluso mandar a Scottie Barnes de 1, Barrett de 3 y de 2 a Gary Trent, que eso es lo que venían haciendo los Raptors los últimos días. ¿Qué ganan con esto los Toronto Raptors? Bueno, la llegada de un jugador que puede llegar a ser sensación en Canadá por su nacionalidad, como es RJ Barrett, y un jugador que ofensivamente le da más. Los Raptors venían siendo la 18ª o 19ª ofensiva del año, si tenemos en cuenta el rating ofensivo, y tanto Barrett como Quickley le pueden dar muchísimo por ese costado. Barrett tiene un contrato por 4 años más hasta la temporada 26-27 con un promedio de 27 millones de dólares anuales, así que es seguridad deportiva para los Raptors. Y Quickley puede servir como sexto hombre que ingrese desde el banco de suplentes con mucha más capacidad de anotación, algo que los Raptors no estaban teniendo, y dicho es, y por esto mismo es que habían decidido mandar a Scottie Barnes de base y que Dennis Schroeder ingresara desde el banco de suplentes para generar un poquito de revolución, ¿no? Ahora Quickley lo puede llegar a hacer. Va a ser interesante el juego entre Scottie Barnes y él, va a ser interesante cómo puede aportar Barrett al equipo. Veremos, pero desde mi punto de vista, este es un traspaso que puede llegar a ser o beneficioso para ambos o perjudicial para ambos. Veremos cómo se da. Repito, en cuestiones salariales, Barrett tiene contrato por 4 años más. Quickley expira a final de esta temporada, así que es agente libre y los Toronto Raptors podrán ver si quieren renovarlo o no. Hasta acá lo que es simplemente información, cortito y al pie. El martes, como dije, seguramente vamos a estar analizando quién ganó, quién perdió en este trade, a quién le gusta, porque ahí vimos ya algunos comentarios en el grupo W que no estaban tan de acuerdo, sobre todo con lo que dio Knicks a cambio de OG Anunoby, pero eso quedará para el martes. Muchísimas gracias por estar del otro lado, feliz año nuevo y nos vemos el martes.